Hola, ahora les voy a enseñar cómo chinarse el pelo como lo ven aquí. Vamos a empezar con el pelo lacio. El mío es todo natural, no tengo extensiones ahorita, aunque sí las he usado. Lo tengo muy grueso, so cepillo el pelo primero y lo voy a separar con un brochecito. Si su pelo no detiene los chinos bien, pueden usar hairspray para que le duren un poco más. Y voy a usar esta enchinadora de Numi. Estas son las enchinadoras que se están usando ahorita un poco más. Cuando yo compré esta enchinadora viene con un guante y muchas de estas vienen con un guante para que no se queme, porque como ven, la enchinadora no tiene nada para evitar que sus dedos no toquen la enchinadora. Toda está caliente. So, si los tienen, úsenlos, porque yo se me quemé varias veces, ¿eh? Fíjense bien cómo estoy enchinando el pelo, porque eso es muy importante. No se lo quieren enrizar o enchinar como el chino dándole para adentro. No sé si me entienden, es muy difícil de explicar, pero si ven cómo estoy poniendo el pelo alrededor de la enchinadora como para afuera, es mejor, porque estamos enchinando el pelo ¿cómo se dice? Como no a la dirección como para la cara, sino para atrás. Es muy importante. El look es muy diferente cuando enchinan para adentro o para afuera. Y lo que se ve más bien, honestamente, es el chino para afuera. Si notan también la enchinadora, cómo me da brillo al pelo. ¿Ven lo lacio? Se ve muy seco. Y el chino queda muy brilloso, muy bonito. Se enchina un poco más cerca a la raíz porque queremos mucho volumen en el pelo. Toma sus manos y con las mismas manos va a deshacer los chinos, como usarlo como un peine. Y nomás moverlo como naturalmente para los lados, a ver cómo se le acomoda, cómo le gusta a usted mejor. Mucha gente no se arregla el pelo porque dice que no sabe cómo enchinárselo. La verdad es muy fácil y no toma mucho tiempo. Yo me hice este peinado como en 15 minutos. So, no es difícil, la cosa es enseñarse y practicar y se van a acostumbrar. So, se echan hairspray si quieren para que les dure más el peinado. Y es todo.
Spotify y les gustó el video. Normalmente hago los videos en inglés, pero si les gustó en español, por favor, déjenme saber para hacer más. Gracias.